Nuestra invitada ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Mariela Lovera es abogado, es licenciada en Relaciones Industriales y además es socia fundadora de la firma Naima Consultores. Muy buen día, Mariela. Para nosotros es un gusto poder tenerte nuevamente en este espacio. Hola, Divaira. Buenos días. Y bueno, buenos días a todos tus escuchas, especialmente a la gente de los condominios a nivel nacional. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Bueno, Mariela, ya lo que veníamos hablando de la entrada en vigencia de la ley ya es un hecho, ya está publicada en Gaceta. Ahora sí podemos hablar claramente de lo que esto significa, ¿no? Yo estaba apoyándome en un material estupendo que tú me mandaste, que tienen publicados en el portal de Naima Consultores, que es una suerte de guía para entender cómo es este tema de la ley. Al impuesto a los dólares, los que tengan ustedes. Quisiéramos hablar, yo sé que es extenso el tema, pero a los efectos de que nos están escuchando personas que les interesa el tema de su economía, que a lo mejor no son abogados, pero tienen con este lenguaje muy claro que tú siempre nos acostumbras a dar. ¿Cuál es la guía? ¿Cómo entendemos esta nueva ley? ¿Cómo nos afecta? Mira, entender la reforma de la ley del IGTF es un trabajo. Nosotros esperábamos, Tibaire, que cuando se pusiera por la publicación en Gaceta Oficial del texto de la reforma parcial de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, se incluyera algún tipo de normativa, bien sea reglamentaria o providencia administrativa del CENIAT, de la Administración Tributaria, que aclarara cómo va a ser la recaudación del tributo. Lamentablemente eso no ocurrió con la norma publicada en Gaceta Oficial, que conocimos el 3 de marzo de 2022, pero que tiene fecha de 25 de septiembre, perdón, de 25 de febrero de 2022. Lo primero que tiene que entender la gente que no sabe nada de impuestos es que el nombre Grandes Transacciones Financieras es solo un nombre. Es solo un nombre. No hay ningún, lo que nosotros los abogados de la ley tributaria llamamos base de exención o base de exoneración, eso no existe. ¿En qué sentido? En que en el momento en que usted utiliza un dólar para hacer un pago a cierto tipo de contribuyentes en este país, ese dólar va a causar el IGTF. Ahora, en el caso de los condominios, que es importante saber, si utilizan, por ejemplo, su cuenta custodia, supongamos que el condominio tiene una cuenta custodia en moneda extranjera en cualquiera de las entidades financieras venezolanas. Si utiliza su cuenta custodia y usa su tarjeta de débito de condominio para hacer un pago, usando la cuenta custodia, es decir, que se va a convertir eso en bolívares, bien sea porque le vende los bolívares al banco, bien sea porque la tiene configurada para que en lo que pase la tarjeta convierta a bolívares y el negocio reciba bolívares, en ese caso, solo en ese caso, no se va a causar IGTF. Ahora, si el condominio tiene dólares en efectivo y va a hacer pago con los dólares en efectivo, podría causarse IGTF. ¿Y por qué digo podría? Porque la norma establece que este impuesto se causa solo cuando las personas naturales, como tú y como yo, las personas jurídicas, como por ejemplo el condominio, que no son sujetos especiales, que no realizan actividades, lo que se llaman los contribuyentes, entre comillas, ordinarios, que no es otra cosa que una empresa nueva que no tiene la condición de especial ante el CENIAT. En ese caso, no, cuando le hagan un pago a una persona jurídica que tiene la calificación de sujeto pasivo especial, o persona natural, porque todavía no nos ha aclarado eso en la norma, cuando tú le hagas un pago a alguien que tiene la condición de sujeto pasivo especial, entonces se causa el IGTF por el pago en dólares. Eso quiere decir que, cuando estoy hablando de un montón de términos que para la gente no son comunes, un sujeto pasivo especial no es otra cosa que una categoría diferenciada
creada por la Administración Tributaria a mediados de los años 90, Tibay. Pero cuando crean esa categoría, a mediados de los años 90, se trataba de grandes contribuyentes. De hecho, yo muchos años trabajé en una compañía que era sujeto pasivo especial y yo trabajaba en una cantera, o sea, evidentemente yo era un gran contribuyente, manejaba Claro. muchísimo dinero, tenía operaciones muy complejas. Y en esa época, hasta no hace mucho, un sujeto pasivo especial era un gran un contribuyente que manejaba grandes volúmenes de dinero, que tenía operaciones muy complejas y de hecho tenía un calendario especial que le daba más días que el resto de los contribuyentes en atención, por supuesto, a su A su complejidad. complejidad. Pero eso cambió. Cambió por muchas razones. Primero que la unidad tributaria, que es la unidad de medida de las obligaciones, ya ahorita es casi que entre comillas la capacidad contributiva, porque quedó muy rezagado su valor con respecto a la inflación. Y de hecho la administración tributaria, el SENIAT, ahora impone sanciones en euro, en moneda de mayor valor, que al final es en euro, aunque se pagan en bolívares. Vemos que las alcaldías utilizan el petro como unidad de cálculo, como unidad de sanción. Vemos que lo mismo hace el SAREN y todos van abandonando la unidad tributaria porque quedó muy pequeñita a efectos de recaudación, pero la siguen usando. ¿Para qué? La siguen usando básicamente para determinar quién es contribuyente especial. Y aquí esto es importante para los condominios. Porque como ahorita vale 0,02 bolívares una unidad tributaria, lo que significa es que cualquier negocio que tenga ventas superiores a $100 al año puede ser calificado sujeto pasivo especial. Todos, Entonces, todos, todos. todos, todos, por más que la gente no declare todos sus ingresos, hay una parte que declara, y esa parte que declara supera los $100 al año. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, en la práctica, ¿quiénes no son sujetos pasivos especiales? Las empresas nuevas. Todos los demás son sujetos pasivos especiales o están en la mira de convertirse en sujetos pasivos especiales. ¿Qué pasa? Que lo que era una categoría diferenciada para atender mejor a un contribuyente que era grande, y por eso algunas personas que se quedaron en los tiempos antiguos los llaman grandes contribuyentes. La verdad es que cualquiera es sujeto pasivo especial, el señor de la panadería, el pequeño negocito que vende productos de limpieza, son sujetos pasivos especiales. Ah, entonces, cuando el condominio vaya a pagar a un sujeto pasivo especial, que ahorita puede ser cualquiera, utilizando una moneda extranjera, entonces se va a causar el IGTF, que significa un recargo del 3% del monto de la compra. Es decir, que si la compra del condominio, supongamos que es de productos de limpieza, era $100 y lo va a pagar con un billete de $100, va a tener que pagar $103 por haber usado el billete de 100. Sí. Mariela, una pregunta que yo quiero hacer. Bueno, preguntando un comentario al margen. Tú sabes que los condominios en algunas ocasiones recurren a algunas prácticas no deseadas de no solicitar factura, sino que lo hacen a través de órdenes de entrega porque ellos en algunos casos con escasa formación y cultura tributaria dicen, bueno, pero ¿para qué si nosotros no pagamos IVA? Vamos a tener que, perdón, no tenemos que declarar el IVA. No lo paguemos, ¿sabes? No lo paguemos. Entonces, una nota de entrega y tal. Entonces, nosotros tratamos de explicarle que los condominios son contribuyentes ordinarios, que tienen que inscribir, que tienen la obligación de presentar informe, pero a veces se les hace muy difícil, ¿no? Ah, pero Y pregunta, te voy a una dar pregunta que un te quiero ajá. hacer, ¿cómo se declara? ¿Son agentes de percepción los condominios en este caso? ¿Hay algo previsto o es lo que tú dices? Que aún No no se sabemos. tienen claras las normas. No sabemos cómo se va a declarar. O Ok. sea, la verdad es que eso no lo sabemos. Pero con respecto al tema de las facturas, Tibaire, y los condominios, te voy a decir algo. Si bien no son sujetos del IVA, por la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, ¿sabes de qué sí son sujetos? De impuestos sobre la renta. Sí. Entonces, si el condominio no tiene las facturas que soporten los gastos, que son los gastos que hace, por supuesto, toda la comunidad para mantener el condominio, y que al final esto es un juego suma cero, yo no voy a tener ningún Claro, enriquecimiento porque todo lo que claro. entró lo gasté.
Si yo no Tienes razón. tengo las facturas y si yo no tengo los recibos de pago, por ejemplo, a los trabajadores que tengo bajo relación de dependencia, como el trabajador residencial o como el vigilante, porque si los tengo externos, tienen que darme factura. Si yo no tengo ese soporte, en el supuesto de que el CNIAT se enamore de mi condominio, diga, ay, yo voy a, porque soy un condominio en una zona fancy o porque soy un condominio en una zona comercial, no voy a tener cómo demostrar ni soportar nada. Y posiblemente Mónica. muchos de esos condominios estén guiándose nuevamente por los tiempos antiguos y no están haciendo declaración de impuestos sobre la renta, porque ellos creen que están exonerados y no están. Claro, tienen la obligación. Y fíjate, y hay condominios que manejan montos muy altos. Hace poco yo fui, visité un condominio donde estaban una recaudación de casi 150 mil dólares para hacer una piscina y todo eso. Y entonces, si ellos a sus proveedores no le piden esa factura por ahorrarse un IVA, ahí No, van pero a es que te tener sale más problemas. caro. Te sale Sí, 34% más caro. indudablemente, indudablemente. Mira, Mariela, bueno, fíjate que ya nos diste algunos tips interesantes. ¿Qué pasa si se utilizan las cuentas custodias y manejan el dinero por tarjeta? La opción de que tengan dólares en efectivo y que podrían causarse o no, según a quién lo vayan a ¿A quién cancelar. le pague? Y también nos dice que el pago en todo caso va a ser de un 3%, es la alícuota, y que no sabemos cómo va a ser la recaudación. No sabemos ¿Tú crees? porque ¿qué creemos nosotros, tío Aire? Que, por supuesto, la persona natural no va a ir a hacer una declaración de IGTF. O sea, no hay manera de que una persona natural vaya a hacer eso, o un condominio, o un negocio chiquitico recién empezado. ¿Qué es lo que apareciera? Por un artículo que está en la norma desde el 2015, que fue cuando la crearon, pareciera que los sujetos pasivos especiales se van a convertir en agentes de percepción. Eso en cristiano es que cuando usted vaya, por ejemplo, a esa gran ferretería, cualquier gran ferretería, no estoy diciendo ninguna, pero usted va a una gran ferretería, ese sujeto pasivo especial, escríbalo. Lo más probable, y esto ya es una especulación que hacemos cuando nos preguntamos cómo van a recaudar esto, es que esa gran ferretería recaude el dinero y lo entregue al CNA. Pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando se publicó en Gaceta Oficial, y esto es grave, porque son 25, son 30 días para hacer la adecuación y ya nos van quedando poquitos. El 27 de marzo, que 25 es de marzo. domingo, entra en vigencia la norma. O sea, el 28 ya deberíamos estar todos pagando el IGTF si estamos pagando en dólares en efectivo. Entonces, no sabemos cómo va a ser. Creemos que sería lo lógico que los sujetos pasivos especiales se los recarguen de más trabajo y los conviertan en agentes de percepción, que no es otra cosa que hacer las labores de recaudación que Sí. no hace la administración tributaria y después lo enteren. Por supuesto, si esto es así y usted va a pagar en moneda extranjera y le dicen que le van a hacer el recargo del 3%, tiene que exigir su factura. Porque si factura, Claro. nadie le dice que lo que hicieron no fue cobrarle un recargo. Y una cosa muy importante que tienen que saber los condominios, porque eso pasó con la reforma del 2020, la ley del IVA. Hasta el 27 de marzo nadie le puede estar cobrando este recargo de 3% porque pagó moneda extranjera. Eso es muy importante, porque ahora Eso le es van muy a decir, no, pero importante. es que ya entró en vigencia, ya publicaron la gaceta, sí, pero no entró en vigencia. Entra en vigencia el 27 de marzo. Y eso es muy, muy importante, porque lamentablemente hay personas que tienen malas prácticas comerciales y se aprovechan de estas situaciones para hacer lo que yo llamo cobro lo indebido. La persona no te debe ese dinero, pero lo van a recargar con esa excusa. Entonces, esto es muy importante que la gente de los condominios lo sepa. Lo otro que es importante que la gente de los condominios sepa es qué pasa si mi administradora es la que hace los pagos por mí. Que ocurre en muchas casas. Porque la administradora es muy probable que ella sea contribuyente especial. Y que entonces cuando haga esos pagos la administradora por mí, se causa un IGTF. Bien sea que haga el pago en bolívares o bien sea que haga el pago en moneda extranjera.
Entonces también tiene que ver cuál es la condición fiscal de su administradora y cómo la administradora va a compensar ese gasto de IGTF. Me imagino que incluyéndoselo en el aviso de cobro del mes siguiente. Pero Pero imagínate tú, Mariela, el control que hay que tener tan minucioso. Y esto estamos hablando con la doctora Mariela Lovera acerca de la reforma de la ley del impuesto, mal llamado grandes transacciones financieras, por lo que nos acaba de decir Mariela. No, no, no debería ajá, tener el de grande, ¿no? no tiene nada de grande. Mariela, que hay algunas personas que le restan importancia a una correcta y sana administración del condominio y una adecuada vigilancia vigilancia no, seguir las normas contables con muchísimo con mucha rigurosidad. Esto que tú nos estás diciendo obliga a las comunidades a ser muchísimo más cuidadosas, porque así como tú dijiste, el señor puede ir a un condominio e inspeccionar y sencillamente si algo no está acorde pueden ser objeto de sanciones tributarias. Y tú nos acabas de decir que se pagan con la moneda de mayor valor, ¿no? Entonces, imagínate lo que le estamos causando a toda una comunidad de copropietarios por desconocer. Claro, y que muchas veces no se cree se cree que las normas tributarias no tienen impacto en la administración de comunidades. Y ojo, no son las comunidades residenciales, son las comunidades comerciales, porque están los condominios de centros comerciales también. Sí, señor. Y los condominios de centros comerciales están, mira, aquí en Maracay, un centro comercial grande, muy grande, que no estaba cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y la alcaldía fue y lo cerró. Cerró el condominio, cerró el estacionamiento y varias tiendas que estaban haciendo lo mismo que hacía el condominio, quizás porque el condominio le decía, hagan esto, cerradas también. La Claro. alcaldía no tuvo que llegar el señal. Entonces, y además que es muy importante tener transparencia cuando tú estás manejando gastos comunes, gastos comunitarios, el dinero de los otros. Sí. Muy Mariela, importante. ¿alguna recomendación final para las personas que nos están escuchando en este momento, que son administradores de condominio o que se autogestionan? Que eso es otra situación que debe ser vista, ¿no? Las juntas de condominio que se autogestionan, ¿cuál es la recomendación final que les podemos dar? Mira, yo creo que es importante que evalúen cuáles son sus medios de pago más utilizados con respecto al IGTF, ¿no? O sea, ¿cómo pagamos más? ¿Pagamos más usando la cuenta custodia porque nos resulta más cómodo o estamos pagando todo en moneda extranjera? ¿Cuál es la proporción? Porque ahí evidentemente me va a afectar. Luego, en función de esa proporción, tomar decisiones de control, entender, por ejemplo, el tema de la importancia de tener la factura de las cosas que compren. Además que en los casos de condominio estamos hablando de reparaciones, estamos hablando de repuestos muchísimas veces, el repuesto del hidroneumático, el repuesto de la, del portón eléctrico, las reparaciones de ascensores. Estamos hablando de cosas que yo necesito mi factura para poder reclamar garantía, para poder reclamar cambios. No es solamente un tema fiscal, es un tema incluso de ser un buen administrador de la casa, un buen concierge, como lo dijéramos en francés. O sea, es muy importante eso. Entonces, yo recomendaría cómo estamos llevando el condominio, es una cosa que tienen que analizar desde el punto de vista administrativo. ¿Pedimos factura, no pedimos factura? ¿Cuáles son nuestros proveedores? A lo mejor tenemos cuatro o cinco grandes proveedores. Bueno, ver si son o no son contribuyentes especiales. Y eso es facilito con el RIF. Se meten a la página del SENIAT y lo pueden validar, ver quiénes son los que hacen compras. Hay condominios donde mucha gente se compra. En to toda la junta se compra. Hay condominios donde están muy, muy centralizados. Eso es importante saber, porque bueno, si hay uno solo que se compra, ese se va a tener que aprender todo lo del IGTF. Pero si todos andan por ahí comprando o pagan con su plata y después el condominio les repone, ¿cómo les repone? Todas esas cosas son importantes conocerlas y evaluarlas porque tienen que ver con la vida normal del condominio. Y luego estimar cuánto les va a costar. Si el 30% de mis operaciones son en bolívares y el resto es en moneda extranjera, mira, el impacto del IGTF va a ser mayor que caso contrario. Y conversarlo con la comunidad. No tomen, no lleven esto toditos encerrados en la junta. Y luego la comunidad va a ver que le aparece el cargo de IGTF y van a decir que esto es IGTF,
no sé qué pasó, nos están cobrando lo que no, es importantísimo que eso también lo conversen con la comunidad. Pero la experta en cómo van a conversar esto con la comunidad viene más tarde, que es mi querida amiga Yelitza Cortés. Bueno, ya vamos a tener con ella un programa, sobre todo después del 27, que tengamos esto más claro. Vamos a ver cómo se convoca y cómo se consulta todo este tema, porque mira que es importante. Y nuestra querida Yelitza es una mujer muy inteligente y siempre está ahí dándonos cosas desde la claridad, haciendo simples cosas tan complejas como esta, ¿no? Es así, es así. Bueno, quiero darte las gracias desde mi condominio en la radio por esta conversación tan clara, tan completa, que también nos abre a nosotros muchas preguntas que hay que hacerse en comunidad. Te agradezco el espacio, el tiempo, bueno, y lo que haces por facilitar nuestra cultura tributaria. Dale, es un placer y bueno, para ti y para todas las escuchas, feliz Día de la Mujer Trabajadora. Un placer estar Igualmente, con María. ustedes hoy. Gracias.